Venga. No aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros. Este año se cumplen 70 desde que las Naciones Unidas decidieron crear en el territorio de Palestina dos naciones, una árabe y otra judía. Fue una forma de avanzar hacia lo que ya venía siendo una realidad, por otra parte imparable, que era la creación del Estado de Israel. Por cierto, acontecimiento fundamental del siglo XX. Nunca antes, desde tiempos muy remotos, había habido un Estado de Israel allí. Nació en aquel momento, el año siguiente se declararía la independencia y a partir de ese momento toda la historia cambió. ¿Cómo fue? ¿Cómo nació? De eso vamos a hablar hoy en tiempos modernos, de cómo nació el Estado de Israel. El Estado de Israel nació formalmente en 1948, pero el proceso de creación de un Estado en el territorio que entonces se llamaba Palestina empieza mucho antes. Desde finales del siglo XIX, el movimiento sionista había planteado el retorno judío a Palestina, entonces bajo dominio turco, después de 18 siglos de éxodo. El primer impulso decisivo para este proyecto fue la Declaración Balfour de 1917, durante la Primera Guerra Mundial, cuando el gobierno británico anunció su intención de facilitar el nacimiento de un hogar nacional judío. Palestina quedó convertida en mandato de la Sociedad de Naciones bajo la administración de Londres. Poco después, en 1922, se creaba allí la Agencia Nacional Judía, que iba a ser el embrión de un verdadero Estado. La emigración de judíos de todo el mundo a Israel creció exponencialmente y se convirtió en masiva después de la Segunda Guerra Mundial. El enorme flujo migratorio despertó la cólera de los árabes. Unos y otros recurrieron a la violencia. Los árabes para frenar lo que juzgaban una invasión, los judíos para responder a los árabes y para forzar a los británicos, que seguían siendo los administradores del territorio, a entregar el poder. Londres recurrió a las Naciones Unidas. La ONU, en noviembre de 1947, decidió dividir Palestina en dos estados, uno árabe y otro israelí, quedando Jerusalén como zona internacional. Los árabes se negaron. El 14 de mayo de 1948, un día antes de que expirara el mandato británico, Israel declaraba su independencia. Los palestinos huían del país y los países árabes vecinos, Egipto, Siria, Jordania, Irak, Líbano, invadían el territorio. Estalló una guerra que duraría 14 meses y en la que Israel logró aumentar un 50% su territorio. Esa guerra es conocida hoy por los israelíes como la Guerra de la Independencia. A partir de ese momento, Israel iba a ocupar un papel destacadísimo en todos los sucesos del siglo XX. Gabriel Ventasgal, muy buenas noches, bienvenido a Tiempos Modernos. Un placer, un placer. Bueno, estamos acostumbrados a convivir todos los días en la actualidad cotidiana con la existencia del Estado de Israel, pero hay que recordar que el Estado de Israel nació en el siglo XX como tal y fue un acontecimiento desde el punto de vista político, geopolítico, por supuesto, militar, histórico, económico, absolutamente decisivo. Cambió el mapa por completo. Y es sin duda un milagro. Piensa de otra manera, ¿cuántas personas españolas viven en el mundo? No en España, en el mundo. Dicen que en torno a 1.800.000, una cosa así. Ahora imagínate que ustedes se ponen de acuerdo todos los españoles del mundo para en 20 años dejar sus casas e irse a vivir a la tierra ancestral. Eso fue lo que pasó con los judíos. Desde el momento que el padre del sionismo, Teodoro Herzl, en el año 1897, llamó a los judíos a regresar a la tierra de Israel, judíos de todo el mundo,
de 160 países en esa época, lo que sería hoy, se levantaron y fueron a vivir a la tierra de Israel. Es un milagro. Es un proceso, sin embargo, lento. Es verdad que desde muy lejos y con los medios de transporte de la época, que no son los de ahora, ¿no? Es un proceso lento porque a la altura de los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, justo antes o justo después, la cifra de población judía en Palestina ha crecido muchísimo, pero sigue estando en torno a menos de 1 millón. Es a partir del final de la Segunda Guerra Mundial cuando crece de forma exponencial. A decir verdad, ese dato no es exacto. ¿Por qué? Porque hasta la Segunda Guerra Mundial la cantidad de judíos que había era 400.000, frente a más de 1 millón de árabes. Luego de la Segunda Guerra Mundial sube la población a 600.000, que fue el momento de la declaración de independencia. Cuando se crea el Estado de Israel, se captan otro aproximadamente 1 millón de judíos que vienen al nuevo Estado de Israel. Ahí creció mucho la población. Es impresionante, sí. Duplicó la población. El Estado de Israel captó nuevos inmigrantes que eran todos judíos que venían a buscar refugio. Y, lógicamente, la aparición de un Estado nuevo sobre un territorio que otros consideraban ocupado por ellos genera un conflicto, evidentemente, conflicto que dura hasta hoy. Claro, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. El nacionalismo como fenómeno es un fenómeno europeo. Los judíos que venían de Europa venían con ese nacionalismo. El nacionalismo árabe moderno se desarrolla solamente en el siglo XX. En la década del 20, sí. Del siglo XX. Por lo tanto, es posterior el nacionalismo árabe. Y el nacionalismo palestino se desarrolla especialmente durante los años 20. Y empieza los enfrentamientos. De alguna manera, la violencia, principalmente impulsada por el mufti de Jerusalén, que era un personaje nefasto que se terminó aliando con Hitler. Sí, y ocurrieron matanzas en el 21, en el 22, perdón, en el 20, 21, 29. Ahí empiezas a ver el conflicto ya nacer. Entendido. Hay que subrayar que cuando se habla del Estado de Israel no se está hablando de un Estado confesional judío, sino que hay una minoría árabe, hay una minoría cristiana, etcétera, al menos teóricamente, y de hecho es así hoy en día en la contextura del Estado de Israel, ¿no es así? Sí, pero hay dos temas a tener en cuenta con eso. Ten en cuenta que la identidad de una persona judía es una identidad mixta. El judaísmo es un pueblo que tiene una religión, que van de la mano, que tiene una memoria colectiva y que tiene también una cultura muy parecida y además un idioma. Es una identidad cultural. Entonces, es difícil separar religión y pueblo. No es como tú que puedes ser, yo soy español de nacionalidad y católico, por ejemplo. El judaísmo es una identidad integrada. Es verdad, el Estado de Israel actual, el 80% de la población es judía, el 20% es árabe, de las cuales la gran mayoría es musulmana. La gran minoría es cristiana y tienen total libertad para expresar su religión en el marco de un Estado democrático. La presión, sin embargo, del mundo árabe, para ser más precisos, del mundo musulmán sobre Israel, sigue siendo muy intensa y en los últimos años ha crecido más. Sí, pero ¿sabes qué? Hoy yo prefiero vivir en el Estado de Israel, que aunque sea sé dónde están los enemigos y me tienen miedo de alguna manera, porque el poderío militar israelí es superior, y no estar en tu pellejo, porque lamentablemente el radical islámico considera que el judío es un dhimmi, un ciudadano de segunda que no tiene derecho a existir en la tierra santa del Islam. Como el cristiano. Igual que el cristiano. Y en la tierra santa islámica no solamente está Israel, también está España. Sí. Lo que pasa es que muchas veces los españoles no entienden que el problema no es Israel, es todo aquel que es dhimmi. Por lo tanto, yo sé dónde están mis enemigos. Hay algunos españoles que no saben que tienen enemigos. Eso es muy cierto. Volvamos al año 48, al año de la independencia. La ONU ha decidido una repartición territorial que a la población probablemente judía le dejaba la verdad es una especie de mosaico, también al árabe. Al final no es eso lo que sale, pero nadie está de acuerdo con eso que propone la ONU. En principio la población judía sí, la población árabe no, pero la población judía, para ser más precisos, parte de la comunidad judía está actuando contra esa decisión de la ONU también. En la práctica, porque hay violencia en la calle y a partir de ese momento es imposible que salga adelante ningún proyecto de la ONU. Lo que pasa es que Palestina histórica, cuando los británicos recibieron el mandato sobre sí. Palestina, eran 120.000 kilómetros cuadrados, incluía lo que hoy es Jordania. Sí. O sea que ya en el año 22 ya se creó un Estado árabe, que es Jordania. Había que decidir qué hacer con el 30% restante. Más exacto, el 34% restante.
perdón, 26% restante, porque el Estado de Jordania es 76% de todo el territorio. El mandato jordano. O sea, que hay que decir qué hacemos con el 26% restante. Ese 26% se repartió 55% para los judíos, porque se esperaba que lleguen 1 millón de nuevos ciudadanos, y 45% para los árabes. Los árabes ya habían recibido el 76% de todo el mandato británico de Palestina. Sí. Entonces, cuando se parte Palestina, la dirigencia judía oficial acepta la partición y tiende su mano de paz a sus vecinos árabes. Lamentablemente, los árabes no aceptan la partición. Y te voy a decir más, José Javier. Yo creo que decir siempre que no es síntoma de debilidad. Un pueblo fuerte sabe también decir que sí y ceder. Los judíos, por lo visto, en esa época se sentían fuertes de poder decir sí, aceptamos nuestra parte. Los árabes dijeron que no, y yo creo que era debilidad de la dirigencia, porque decir no es más fácil que decir que sí. Quizá una muestra de esa debilidad es lo que pasa inmediatamente después, que es una guerra sorprendente en la que una población judía, en minoría, desde luego, respecto al árabe del entorno, que son países, en fin, sí, recién formados, es verdad, pero bueno, no son moco de pavo. Ni Transjordania, que se llamaba Jordania entonces, ni Irak, ni Líbano, incluso voluntarios saudíes y libios que acuden, son derrotados en una guerra que dura, ¿qué?, un año y medio, un poco menos, por el naciente Israel. Fue un milagro. A ver, la estrategia básica de todos los países, ¿sabes cuál era? Atacamos todos por el norte, donde están los asentamientos judíos más fuertes, pero el ejército egipcio va por el sur. Y el ejército egipcio conquista Tel Aviv y Jerusalén. Eran todas las fuerzas por el norte y solamente los egipcios por el sur. ¿Sabes lo que hicieron de verdad? Cada uno actuó por su cuenta, sin coordinación, de forma anárquica. El gran error de las fuerzas árabes fue ser egoístas y no combatir de forma coordinada. Los judíos en ese combate perdieron el 1% de la población. 6.000 muertos hubo. O sea que fue la peor guerra para Israel. Fue un milagro haber derrotado tantos ejércitos árabes. Nos queda muy poco para acabar porque este programa es muy corto. Pero hay que hacer una última pregunta, evidentemente. Desde el punto de vista de un judío, balance del Estado de Israel, 70 años después de aquella declaración de la ONU. ¿Ha sido realmente un milagro? ¿Va a durar mucho más ese milagro? ¿Está Israel para siempre? Es la tercera vez que tenemos un Estado independiente, un reino independiente. La primera vez fue el rey David, la segunda vez fue con los jasmoneos en el siglo I antes de la era cristiana, y esta es la tercera vez que somos independientes. Nunca en la historia del pueblo judío hemos estado mejor. ¿Y sabes qué? Vamos a estar aún mejor y va a haber paz con los árabes, porque ellos necesitan dos cosas que el Estado de Israel tiene. Es probablemente el país más fuerte desalinizando agua. El futuro está en el agua en el Medio Oriente. Y lo segundo, tenemos una capacidad para poder hacer agricultura en desierto. Nunca hemos estado mejor. Si vamos a sobrevivir, depende de una sola cuestión: que siempre nos veamos en la mitad del camino e intentemos ser siempre muy creativos. ¿Es posible? Tenemos simplemente alguna bendición, y es que Dios nos ha dado una tierra que no tiene ningún tipo de riqueza. Cuando a ti te han dado todo tipo de riquezas, te transformas en un vago que no quiere ser creativo. Cuando Dios no te ha dado nada, porque no tenemos petróleo, no te damos nada, entonces te tienes que esforzar para ser creativo. Hemos sido bendecidos por no tener nada. Bueno, es una buena forma de hacer una síntesis de lo que ha sido la historia del Estado de Israel, acontecimiento absolutamente fundamental del siglo XX. Gabriel Ventasol, muchísimas gracias por estar con nosotros en Tiempos Modernos, y a ustedes les espero la semana que viene. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta el lunes.